Exactamente hoy se cumplen 2 años desde que el Partido Popular asumía las riendas del gobierno municipal. 2 años que el alcalde resumía así. No, lo único que hacemos, y lo digo claramente, es trabajar con ilusión y poner en marcha muchos proyectos, muchísimos. El mayor logro en estos 24 meses, para él, el desbloqueo del proyecto de la estación intermodal. Porque hay una administración que está también haciendo una aposta grande por Ourense, y también ustedes lo pueden contrastar. En más de una ocasión me le han trasladado que como surda un problema más que desde reseitarían o proyecto de estación. Porque actualmente Ourense tiene estación. Y actualmente Ourense tiene estación de autobuses. Y no están dispuestos a ser tratados como fueron tratados en otra época. Y ellos pagan. Y esa situación muchas veces hay que sentar, pedir calma, tratar de razoar y decir que ti ves en nombre de 110.000 ourensans, que no ves en nombre teu. Entre las asignaturas pendientes, los presupuestos, cuyo borrador se encuentra en estos momentos en intervención. Sobre el PSOM, Jesús Vázquez cree que en julio estará listo el texto refundido. Creo que este gobierno cumplió a su palabra de trabajar sobre o xa existente, de no tirar o liso más de 2 millóns e pico, de no actuar con sectarismo ni con rencor, y trabajar sobre lo que había feito. Por lo tanto, trabajamos, creemos que se introducen mejoras en base a las alegaciones feitas por los ciudadanos, asociaciones y entidades, y ahora ese texto refundido tendrá que ser entregado para o seu debate y análisis. Y ahí sae a parte que le corresponde a oposición. Nos no tenemos mayoría, repito. No si tuviéramos mayoría, no hubiéramos feito inicialmente probablemente ese presón, ni con mayoría ni sin mayoría. Porque todos sabemos que tuvo 6.000 alegaciones. E foi o plan será más alegado. Pero el alcalde también tiene un reproche a la oposición, a quien acusa de cierta deslealtad con la ciudadanía, al preferir ver los proyectos de la ciudad paralizados.